Estimados lectores, nos disculpamos por esta escena de transición cliché. La mañana siguiente, pío pío, los pajaritos cantan, el sol sale, las flores florecen. ¡Ay, qué hora es! Parece que es muy temprano. ¡Ay, qué sueño! ¿Tenía alguna obligación para hoy? ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, es verdad! Pasamos toda la noche haciendo. Hicieron el chaca chaca, ñiqui ñiqui. Todos esos nombres que saben ustedes. Censurado, censurado, censurado. Hicieron cositas. Teniendo la primera noche de pasión con su amado Ferrus. Oh, yo quiero otra ronda, literal. Nunca lo había visto dormir tan placenteramente. La estamina se le acabó conmigo. Siempre se despierta antes que yo. Es hora de despertar, esposa, despiértate ya. Dame 5 minutos más, no quiero. Ay, no aguanto conmigo, ay no. Creo que debe ser la primera vez que lo despierto yo. Le voy a dar un cachetadón a ver si despierta. ¿Estás feliz durmiendo plácidamente allí, Después de hacer que mi cuerpo me doliera así, ¿no tienes vergüenza en tu cara? Me duele la espalda por tu culpa. ¡Ay, ay, mi nariz! Ay. Lo siento. Pero tú eras la que me decía que lo hiciera más fuerte. Tú me dijiste más fuerte, sí, fue Rusi. Basta, no más palabras, no digas eso, no. Y dijiste otra más, sí, fue Rusi. ¿Quieres aumentar la censura de esta historia a más 19? No. Bueno, entonces trataré de ser más amable. Oh, ¡qué felicidad! He llegado a la adultez. La próxima vez. Oh, véngase para acá. Por favor, no me odies, ¿sí? ¿Te duele el cuellito? ¿En dónde te duele? Venga, los besitos. Ay, no, Ferrus, no, aquí no, que nos ven todos, no. Ferrus, para, no. Fer, ya para, por favor. Sonrojada, ay, sí, me encanta. Y probaron muchas cosas, hasta los productos de Bondage, por eso están tan cansados. Nunca podría odiarte, no. En ese caso, ¿está bien si soy un poco más codicioso? Hoy no vamos a trabajar. ¡Ay, sí, no! ¿Trabajo para qué? ¡Ay, no! ¡Espera ahí! ¿Quieres hacerlo de nuevo? Me duele todo, Ferrus. No, no puedo más. ¿Desde cuando este hombre es tan insaciable? ¿Se estuvo conteniendo todo este tiempo? ¿Ahora ha salido la bestia que es? Ñam, deditos de litera. No te obligaré a hacer nada. Solo di y me detengo. Di no quiero más y no haré nada. Tú lo sabes. ¿Me detengo, litera, o quieres más besitos míos? Oh, Ferrus, yo quiero todo de ti, sí. Ay, ay, ruborizada. ¿Cómo podría decir que no? Sí, yo quiero más, sí. Dame todo de ti, Ferrus. Oh, sí, vamos a tener un heredero, litera. ¿Hasta 5 herederos quieres tener? Litera, mi reina. Sí, Ferrus, sí. Te amo, litera. Te amo. Yo también. Te amo. Te amo, Ferrus. Mi hombre bestia no me va a destrozar. Y así hicieron el ñaca ñaca otra vez. Chaca chaca. El tilín tilín. Y ya es hora del almuerzo, pero le sirvieron el desayuno. Litera, ¿puedo preguntarte algo? ¿Ñam, qué? Por supuesto. Mis manos son más grandes que el hombre promedio, así que imagino que hiciste este anillo a medida. Moradito. Pero, ¿cómo supiste el tamaño exacto? Ay, eso es obvio, ay, tan bobito. Me di el tamaño yo misma. ¿Se acuerdan en el capítulo 45 cuando Litera cogió el dedito de Ferrus? Yo no me di cuenta, así que estoy sorprendido.
Me preocupaba que fuera demasiado obvio, pero parece que no te has dado cuenta. Oh, sí, todos estamos sorprendidos. Me alegro de haber podido mantener la sorpresa. Jejejeje, oh, nunca hubiera imaginado que me darías un anillo como regalo, Lítida. Me da vergüenza mi regalo. ¿Y por qué no? No digas eso. Me encantó mi reloj de bolsillo, es muy bonito. Lleno de sentimientos. Ese regalo. Sé que pusiste mucho empeño en conseguir el mejor regalo para mí. Lo voy a atesorar para toda la vida, Ferrus. Y cada vez que lo mire. Princesita, te amo. Recordaré las palabras que me dijiste ese día. El reloj no es lo importante, es el tiempo que vamos a pasar juntos nosotros dos, mujer. Para ti. El tiempo. Y todos los años que pasé luchando hasta el día en que te encontré. Y pensaré que cada segundo valió la pena. Tic-toc, tic-toc, el tiempo corre. Trataré este reloj como un tesoro para siempre. Es el tiempo que vamos a pasar juntos, ¿sí? De ahora en adelante, podemos enfocarnos en hacer que cada segundo por venir sea más feliz que el anterior. Siempre felices, nunca deprimidos, ni peleados. Hasta que tengamos a nuestros hijos y seamos amargados. Oh sí, oh qué felicidad, los dos están muy felices, tuvieron su primera vez. Ahora todo va a ser aún mejor, o eso espero yo. Y acabamos la primera temporada por fin. Aleluya, sí, todos felices festejando. Oh, es cierto, casi lo olvido. Durante el festival Noate Carnival, los sacerdotes venían a bendecir las casas de los nobles. Tiene sentido que nuestro castillo esté incluido, después de todo tienes la sangre de la familia imperial. Están bendiciendo el castillo. En realidad es una molestia, no me gusta. Pero las tradiciones deben mantenerse y ser respetadas. Pero... ¿qué quieres de nosotros, sacerdote Honore? ¿O Honore? Oh, bueno, oh, señor. Es algo muy importante. Anoche, en el día de cumpleaños de la señorita Litera, mientras estaba dando mi bendición en el Palacio Imperial, iba recorriendo cada habitación por separado hasta que, al entrar en una pequeña e insignificante habitación, yo vi una cosa. Sentí poder divino. Un poder idéntico a las cartas que me mostró ese día, Gran Duque. Sí, todo esto es de Litera. Oh, no puede ser. Oh. Sorprendidos los dos. Obviamente no tengo la autoridad para buscar en el Palacio Imperial, así que cuando terminé mi trabajo tuve que irme. Pero pensé que debería informarle de eso a usted. Espera, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo así? Si es la habitación más pequeña del palacio. Oh, sí, correcto. Puede ser esa. Debe ser el lugar que usé como mi oficina antes. En donde Litterus se la pasaba escribiendo carticas. Y escondida dentro del piso hay una caja donde solía guardar las cosas que eran importantes para mí. Para Litera, te traje un regalo de cumpleaños especial. Creo que Dios le regaló algo a Litera. ¿Qué? ¿El Dios no ate? Está apareciendo frente a mí. ¿Eh? ¿No dijiste que estabas débil? Ah, maldito Dios. ¿Olvidaste que durante el Noate Carnival mi poder aumenta? Jejeje. Y ese aumento fue suficiente para crear un pequeño milagro de cumpleaños para ti. Jejeje, jojojoy. Así que decidí darte algo que perdiste. Las cartas de Ferrus Termine de tu vida anterior ahora están en este mundo, dentro de tu caja. Tadán, carticas de otro mundo para ti, Litera. Oh, mi gracias, ay no, ¿trajiste la caja aquí? Este Dios que siempre fue un inútil finalmente hizo algo bueno por mí, ay, ay, Dios inservible. Oh, bueno eso. Lo siento, pero mi poder aún es bajo. Es por eso que tienes que ir a la caja por ti misma, no te lo puedo traer, Litera. Perdón. He entregado domicilio no disponible.
¿Qué estás diciendo? ¿Que necesitamos invadir el Palacio Imperial? ¡Ay, no, Ate! Hoy es el día en que te mando al infierno. Estoy cansada de ti. O si yo te ayudaré, vamos a destrozarlo. No, 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 no pueden hacer eso, no. Por favor, calma, calma. Jeje, tan enérgico los dos, ajá, me quieren matar. Continúa en la segunda temporada, no hay más.